Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero estén todos muy, pero muy, pero muy bien. Comenzamos un nuevo video. Muy buenos días de sábado, ¿cómo están todos, familia? Espero estén todos muy, muy, muy bien. Nosotros aquí comenzando un nuevo videito, son las 10 de la mañana, preparando desayunito. Como siempre, me toca el desayuno. La Romy se ríe ahí. No, la Romy, es que lo que pasa es que está arreglando a las niñas la Romy, las viste, las peina, porque de verdad que a mí me cuesta un mundo peinarla. Y aparte donde tiene el pelo muy largo, claro, les tira, les duele, lloran todo y me estreso bastante, 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 así que prefiero hacer otras cosas como preparar el desayunito. Y estamos aquí todos juntos porque, bueno, como les dije, el día es sábado y vamos a tomar un buen desayuno porque hoy día viajamos a la capital, viajamos a Santiago. Estamos invitados al cumpleaños de los hijos de otro youtuber que yo creo que varios de ustedes los conocen, del Pancho y la Gaby de Soy Pancho el Huevada. Bueno, la verdad es que las niñas están invitadas al cumpleaños del chiquitito y de su hijita, de la madre y de la Ágata. Que lo. Sí, pues si vamos todos juntos, porque lo van a celebrar allá en el Happyland, en el Mall Plaza Tobalaba. Así que, camino, nos vamos para allá, familia. Como ustedes saben, no nos gusta salir. A nosotros nos dijeron upa y nosotros chalupa. Así que no, vamos a ir porque también para allá los chiquillos son muy simpáticos, ahí hablamos de repente con ellos todos, así que. Yo creo que va a estar súper, súper, súper bueno. Tenemos pasaje a las 12, el cumpleaños es a las 5, pero nos vamos con bastante tiempo porque de aquí en bus hasta Pajarito en Santiago se demora aproximadamente 1 hora 45, 2 horas y aprovechamos de almorzar por allá, paseamos un ratito también en el mismo mall a lo mejor y después a las 5 el cumpleaños de los pequeños, de los chiquillos. Así que. Eso va a ser nuestro video hoy día. Vamos a viajar, nos van a acompañar a la capital, familia. Nos vamos a ir todos juntos, nos vamos a ir en bus porque nos sale mucho más económico que viajar en auto. Cuando viajamos en auto a Santiago, la verdad es que estábamos como 3-4 meses pagando tax. El auto nosotros chupa más bencina que yo en el 18, voy a decir, pero no, yo no tomo tanto, así que no. Así que eso, familia, comenzamos un nuevo video. Ya hice huevito y estaba calentito, qué rico el pancito fresquito que fui a comprar hace poquito, familia. Pero a esta criatura se le ocurrió tomar agüita de hierba, así que prepararon el agüita de hierba con agüita de lava para que no esté tan caliente, todo, así que al final se me enfrió hasta el huevo. Así que aquí vamos igualmente a tomar desayuno, pero con huevo frío. Ahí está, con su agüita de hierba. Papá, ¿Qué? Ya al tiro, que le tengo que echar azúcar. Y aparte la Romy le hizo, justamente para hoy día, le hizo a las niñas bolitas de arroz, porque son tan mañosas que prácticamente una de las comidas en las cuales nos vamos a la segura y que puedan tener su guatita llenita, ahí con el carbohidrato del arroz. Y bueno, también tiene la proteína del pollito, son las bolitas de arroz. Así que aparte la comen ahora para el desayuno y también se la llevamos para el viaje. Y acá nos vamos. Bueno, ya estamos aquí en el bus. La verdad es que menos mal, familia, que venimos con tiempo porque nosotros siempre tomamos el bus afuera de donde uno compra los tickets. Porque acá no hay terminal acá en Vía Alemana de buses, ¿ya? Y resulta que llegamos y nos pareció súper raro de que habían auto estacionado donde paraban los buses. Así que preguntamos ahí en la tiquetera y nos dijeron que los buses estaban saliendo ya hace un par de semanas en otro lugar. Así que ahí tuvimos que caminar. Lo bueno es que el otro lugar quedaba cerca y que andábamos con tiempo. Así que alcanzamos el bus a subirnos y miren, en esta ocasión nos vamos. Vamos en los primeros asientos del segundo piso porque la Romy es una extrema, le gusta lo extremo porque aquí el segundo piso siempre se mueve un poco más y cuando uno va adelante, la verdad es que uno tiene la panorámica completa, pero igual es bastante bonito y lo mejor de todo es que es muy espacioso, sobre todo nosotros que viajamos con niños y aparte que viajamos con muchos bolsos porque nosotros nos vamos a quedar hoy día allá en la capital.
Ya nos vamos a quedar en la casa con un familiar, así que por eso llevamos los bolsos cargaditos. Aparte llevamos una bolsita adicional, las chaquetas, los polerones, todo, así que vamos súper cargados y sentarnos en los primeros asientos es ideal. De hecho, vamos súper cómodos ahora, podemos estirar hasta los pies y nos vamos mirando todo el paisaje. Ahora, si frena muy fuerte, hay que afirmarse bien. Sí, pero ¿eh? cinturón. Sí, bueno. No, hay que ponerse sí o sí los cinturones de seguridad. Las niñas van con nosotros, pero vamos a ver, hay una parada más del un poco más adelante que la hace en Quilpué. Y si es que no llegas a subir más gente y estos quedan desocupados, me siento yo allá o la Emita. Mañoso traer estas bolitas de arroz para el viaje, porque nosotros de hecho la guardamos aquí tibiecita y todavía están con un calorcito especial. Así que estas las niñas se han hecho chupete, las trajimos llenitas. Estas bolitas de arroz son súper fáciles de hacer y así ellas, si que les da hambre, no, pues la comen. Hija, si tú ya te comiste. Y la misma tiene las últimas dos que quedan. No, la Antonia le queda una. Acá hay otro chocolate. No con chocolate. Ya llegamos acá al terminar Alameda. Todo súper bien con el viaje, familia. Y se adelante, súper extremo, súper interesante igual. Nos gustó bastante. Y ahora lo primero que vamos a hacer es ver algo para comer. Así que las pequeñas son fanáticas de estas pizzas del Little Caesar. Así que pasamos acá porque a ellos les gusta la más simple, la más fome, que es la que tiene solamente queso. Así que les vamos a comprar una. Lo bueno es que es la más económica también. Así que aquí le vamos a comprar a la niña y con la Romy vamos a comer en otro lado. Vamos a ver qué se nos apetece. Ya, ¿y cómo está su pizza de puro queso? Muy buena. La Toñi está esperando que se le enfríe porque está un poquito caliente. Sí, ya, muy bien. Igual yo les voy a pechar un trocito, porque es muy grande, para que se la coman solo ustedes. ¿Me das un trocito? Oh, esa es de la mamá. ¿Una para el papá? No, una mitad. Ya, esa mitad. Una Esa. chiquitita. Ya, gracias. Así que aquí vamos a acompañar a las niñas. Eso con la Romy, después almorzamos otra cosa, eso sí, pues. Llegamos al Mall Plaza Tobalaba. Bueno, es cumpleaños, es en el Happyland que está acá en este mall. Así que ya estamos acá, vamos a almorzar con la Romy y vamos a almorzarnos unos ricos tacos. La verdad es que pedí yo solamente porque la Romy no tiene mucha hambre, me dijo que no quería comer. Así que, bueno, como los tacos del Tommy Benz vienen tres, bueno, ahí ella puede picotear uno y así también no está con tanta hambre. Así que aquí vamos a almorzar. Ya son como un cuarto para las 5 y a las 5 el cumpleaños. Tenemos el capilán aquí mismo frente a nosotros. Así que llegamos súper bien. Nos demoramos una barbaridad porque tuvimos que tomar la línea 1 al metro y después hacer el transbordo de la línea 4 y se demoró aproximadamente como una hora. Así que anduvimos una hora en el metro, la niña estaba súper aburrida, pero lo bueno es que ya estamos acá y así que ahora vamos a almorzar, familia. Buen apetito. Ya, y si hay algo que me gusta a mí son los tacos y los burritos del Tommy Beans, así que este viene con todo: tomate, queso, pollo, poroto negro, tomate, salsa,
de... ¿Cómo se llama eso verde? Salsa... Cilantro. En este momento no quiero. Cilantro. Salsa de cilantro, familia. Así que vamos a almorzar. Está bueno. Está bueno, bueno, se ve bueno. ¿Está rico? Ya, familia, los tacos riquísimos, apoteósicos, todo positivo. Lo único que me dejaron con un tufo horrible. Voy a tener que hablarle a la gente del giro nomás, porque la verdad es que donde estaban medio picantes, quedé pero con el dragón. Así que bueno, nada que hacer, pues no traje pasta de dientes, así que voy a tener que comprarme ahí un chicle, una mentita, algo, si no voy a tener que hablarle a la gente de lejos. Y allá arribita es el cumpleaños y miren, ahí está el Pancho grabando, no sé si lo pueden ver. Así que llegamos bien, era acá, no nos perdimos. ¿Verdad? Vamos a ir celebrando, así que vamos al cumpleaños de los niñitos de la Maro y de la Goldis. Y llegamos, familia, miren, aquí está el cumpleaños de la pequeña Ágata y de la Marito que está por ahí. Ahí está la Gaby, ahí está la familia, ahí está el Panchito. Hola, Panchito, ¿cómo estamos? ¿Estresado? Un poco, no importa. Miren, aquí está la mesita ya, aquí en el Happy Land, miren qué bonito todo. Qué bonito, ahí miren la muralla con el Happy Birthday y todo el tema. Así que las niñas están pero contentísimas. Ah, sí, vos. Sí, está muy bueno. Es que con el plumón para asegurar los vasos, pues así no se nos pierden. Siempre se pierden los vasos, así que con un plumoncito, miren. Queda, pero impecable, andamos todos marcados. Ahí están las pequeñas. Miren qué lindo el vasito, miren qué lindo el vasito de Happyland también que les tenían a las niñas. Así que aquí, familia, vamos a empezar el cumpleaños de los chiquitos. De los chiquillos. Familia, esto se descontroló. Lo que era un cumpleaños común y corriente se convirtió en una mini junta de youtubers. Miren que destaca a quien acaba de llegar. Ya, saludos. Ahí con la Romy, oye, uno que puede hacer, oye, uno que tiene el agrado de poder hacer colaboraciones, no, soñado, de aquí al estrellato. Oye, mamá, chiquilla, chao, chao. Ya me di la hora, ya. No. Esto se descontroló, lo siento. No. ¡Bravo! La mesa pide, niño, escuché, la mesa pide un globo. ¡Un globo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale! 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 ¡Dale!
Ya, miren, lo mejor de todo es que les dieron una tarjetita acá en el Happyland con una hora y media para que puedan subirse a lo que ellas quieran. Así que súper, súper, súper. Ya, vamos a pedir. Estoy disfrutando y más yo que la Emma. Vamos, vamos, para allá, ¿sí? Vamos, vamos, hija. Oh, para allá, para allá. Vamos. Para otro lado, para otro lado. Chócalo, chócalo, chócalo. Chócalo. Oh, eso es. Vamos, chócalo. Chócalo, chócalo. Choca eso, vamos, vamos, chócalo. Eso es, muy bien. Vamos, para otro lado. Ya, Emma nos traicionó con la Romy. No quiere subirse ni conmigo ni con la Romy, sino que siempre con la Ali. Pura Ali quiere la Emma. Sí. Oh, ahí se la devolvió la Ali. Se la devolvió la Ali a la Romy. Ya, el cumpleaños terminó en el Happyland, pero continúa acá en la casa del Pancho, ¿eh? Así que ahí están las chiquillas, están preparando unos completitos, está todo ahí, miren, está Panchito, una cervecita ahí con el Pancho, el Manu, la Ali, la Gaby, la Romy, el Leito, no, el Leito no, el Leito está muy chiquitito todavía. Oye, están buenos esos tomates. Oye, está súper, súper rico el clima familiar. De hecho, miren, nosotros andamos con polera todavía, hace calorcito, así que está ideal para compartir aquí, lo vamos a pasar. Chancho, chancho, chancho. Con los chiquillos. Oye, miren, las chiquillas están preparando ahí para los completitos. Ahí así nos está esperando el Pancho, miren. Ahí vamos a empezar con una cervecita. Hace mucho calor. Ay, tiene chucrú. Mi debilidad. Esa es mi debilidad. Estamos hablando con la Ali y tú vas a hacer con unos chiquitos con salsa, cositas así. No, miren, y si el chucrú era mi debilidad, la americana, oh, muero, 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 qué rico. Oye, compré montina porque sé que gusta la montina, entonces compré montina. Vamos a hacer unos completos, y miren esos tomates, man, esos tomates, sí. ¿Esos dónde los trajo el Manu, con la Ali? Mi papá los cultiva. ¿Tu papá los cultiva? Es simpático este niño, sí, es simpático, el dedito. Ah, mi chica. Mira, mira esa sutil sonrisa. Ah, ya, y el dinámico. Ya salieron los completos. Bien, completo con todo, hasta con salsa americana. Miren la Romy ahí, la pillamos comiendo, la niña se comió en un hot dog. Esa es la diferencia. Mm, te pillamos comiendo, te pillamos, te pillamos. Te pillé. Oh, también. Oh, saboreándolo. Muy bien. Están muy buenos, muy ricos, están muy buenos. Oye, esta comunidad, chiquillos, vayan a comida, chiquillos, para allá, un besito. ¿Qué chico? Oh, miren, miren el Pancho ahí como ataca, miren. Ah, pal. Pal Demian. Hot dog. Un especial. Pal sobrino, pal sobrino. Claro. Oye, miren. Los tomates, oh, la cagaron. Rojito, rojito. Se demoraron como una hora en pelarlo, eran súper grandes, ¿no? Claro. Está muy bueno. Somos muy buenos amigos, ¿saben? Ah, no me dijo nada hoy. Sí. Gracias, amiga. Sí. Amiga, amiga. Estamos en la completa de curso. Completa de curso. ¿No ven los jóvenes que estamos? Somos de la hora. Sí, vos, sí. Me siento un lolo.
tal vez. Claro. Mira el otro funado. Míralo, míralo. Así es. Míralo. Mira. Está todo grabado. Yo me lo como todo. Sin atado. Sin atado. Sin problema. ¿Para qué hace ese problema? Un gatito más. La última. Romy, piénsalo. Piénsalo, amor, piénsalo. Vaya a perder. Hola, hola, ¿cómo están? Nuevo día, familia. Nosotros andamos ahora aquí en la Florida. Nos quedamos anoche después de la junta con ¡mamá! Los chiquillos. Nos quedamos en la casa de una prima de la Romy. Así que ahí nos levantamos tempranito, porque estas niñas, aunque uno se acuesta a las 12, 1, 2, 3, ellas siempre despiertan como a las 7:30, así que de esa hora que estamos ahí despiertos, así que vamos a comprar algo ahora para tomar desayunito. Porque anoche llegamos con las manos peladas, de verdad, así que ahora no, vamos a ir a comprar para tomar desayunito o algo, para compartir con la prima de la Romy un ratito, porque yo creo que vamos a viajar tempranito para la quinta región. Así que aquí estamos, lo pasamos fantástico, cumpleaños de los niños del Pancho y la Gaby, muy lindo, nuestra hija lo pasaron pero espectacular, jugaron a destajo, tenían una hora y media para jugar libremente ahí en el Happyland, así que lo disfrutaron ella, Concho, lo disfrutamos nosotros a Concho también, porque nos subimos a los autitos chocadores también, todos lo pasamos chancho, y después más encima los chiquillos nos invitaron a su casa y estaban, prepararon completito, así que me comí como 3 completos, con eso les digo todo. Así que estuvimos compartiendo y después nos vinimos aquí en un Uber a la casa de la prima de la Romy, como les dije. Así que, pucha, todo súper bien este fin de semana acá en la Capi. Ya trajimos un ratito a las niñas aquí a la plaza que está frente a la casa, donde estamos alojándonos por el día de hoy. La casa de la prima de la Romy, y trajimos a las niñas aquí a los juegos. Y encontraron una amiguita, así que miren, ahí la amiguita le está compartiendo la bicicleta, un monopatín, todo, así que ahí andan felices de la vida. Hoy estábamos conversando aquí con la Romy, la prima de la Romy, nosotros hace 8 años que no veníamos aproximadamente para acá con la Romy, y está súper cambiado, estamos en el paradero 2:30 de la Florida. Estaba el líder, pero no había nada de altura acá, y miren la cantidad de edificios que hay ahora acá en la Florida. Miren, allá atrás también, todo eso no está. ¡Oh! Y para acá, miren, me estoy desayunando. Está nada de esto había. Había cero altura por acá. Y miren ahora. Ya, y pasamos al líder para comprar para el almuerzo, porque parece que van a hacer una cazuelita de pollo. Así que ahí las chiquillas están viendo qué pollito sale más barato. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Vamos a llevar de esta y vamos a llevar de los turitos. Ah, ya. Van a llevar este tutro entero de pollo marinado. ¿Cuánto es? 600 gramos. Y esto también 600 gramos. ¿Cuántos tutros vienen acá? Vienen 2, ¿no? Sí. Ah, y el tutro largo también. Sí. Ah, buena. Y la droga. La droga, pero una con azúcar sin azúcar. Y obviamente el choclo trozado para la cazuelita, para que quede ahí más rica. Ya vamos de vuelta a casa. Ha sido un día tranquilo, pero en este estado vamos agotadísimos, pero lo pasamos muy bien. Un fin de semana distinto, un fin de semana diferente, un fin de semana de compartir con gente. Con gente muy simpática, gente muy amorosa, gente muy preocupada, así que vamos con el corazón llenito. Aparte, el Pancho con la Gaby nos atendieron súper bien, la prima de la Romy con la tía, la abuelita de la prima también súper bien nos atendieron, así que fue un
estadía para el recuerdo. Pero, ¿vamos cansados? Sí, vamos cansados. El domingo son aproximadamente las 8 de la noche. Vamos a llegar directamente, yo creo que a comer algo, a tomar oncecita. La oncecita no la perdonamos. Sobre todo un tecito calentito. Uy, qué rico, qué rico, qué rico. Aquí está muy nublado. Creo que ha estado todo el día así, muy, muy helado. Así que ideal. Las niñas, como pueden ver, durmiendo, pero van a tener que despertarse porque nosotros nos bajamos en Vía Alemana. En Vía Alemana tomamos un colectivo que nos deje directamente en la casita. Tenemos que llegar a ordenar las cosas para mañana, el uniforme de las niñas, el almuerzo, la colación, las tareas y todo eso aún. Así que aún queda mucho de día. Ya, estamos en la casa, ya al fin llegamos súper agotados, pero no importa. Las niñas, como pudieron ver, estaban durmiendo en el bus, se quedaron dormidas ahí. Bueno, las tuvimos que despertar porque tuvimos que bajarnos, después tomar el colectivo acá. Estaban media entre despierta y dormida, así que llegaron a la casa, la acostamos de inmediato y se durmieron. Eso significa que está muy, muy agotada. Qué bueno, porque así mañana, como tienen que ir al colegio, levantarse muy temprano, están con más ánimo. Acá iba a preparar la comida para mañana, las lentejas, pero no. No vamos a poder tener un lunes de lentejas, familia, porque no nos queda arroz. No nos queda arroz, no nos habíamos dado cuenta, así que no se hace lentejas nomás. Mañana va a tener que ver algo rápido nomás para el almuerzo. Yo creo que unos fideos con salsa y acompañadas con un pollito o algo así. Pero lentejas no. Voy a tener que ir al supermercado sí o sí mañana a la hora del almuerzo, porque generalmente nosotros hacemos las compras en la tardecita, noche, cuando llega la Romy del trabajo y yo termino también de mi trabajo, vamos a hacer las compras. Pero como es fin de mes, lo más probable es que los supermercados de esa hora estén pero hirviendo en gente. Así que voy a ver si es que voy a la hora de almuerzo. Voy a ir a hacer las compras porque esa hora es ideal. Es ideal. La otra vez fuimos a esa hora con la Romy y no había nada de gente en el supermercado, ¿cierto? Sí, hasta allá. Volviendo a la hora de almuerzo. Para así poder comprar más rápido, más tranquilo y no toparse con la cantidad de gente que yo creo que nos vamos a topar si es que vamos tardecito. Así que las lentejas se suspenden. Yo creo que va a ser ahora un martes de lentejas y no un lunes de lentejas. Bueno, queridos y queridas, despedida random. Ha pasado una semana aproximadamente desde que grabamos este video, desde que fuimos a Santiago. Lo pasamos excelente, como les comenté. Agradecer al Pancho, a la Gaby del canal Soy Pancho Huevadas, por haber invitado a nuestras pequeñas. Lo pasaron chancho, nosotros también disfrutamos, pero a cabalidad cada momento. Después también agradecerles por habernos abierto las puertas de su casita, haber hecho una completada, pero estaba pero maravilloso. Me comí tres completos y me comí tres solamente porque después tuvimos que irnos porque teníamos también que llegar a la casa de una prima de la Romy, o si no, la siguió comiendo. De verdad que estaba muy, muy, muy buena, así que agradecerle a los chiquillos. Aquí en el corazón, la junta, súper linda. También fue pero genial haber conocido a la Ali, al Manu, al Leito, muy buenas personas, se nota. Ya muy amorosos todos, así que chuta, fue magnífico. Y como dice el título del video, un fin de semana redondito, redondito, redondito. Así que familia, también espero les haya gustado a ustedes. Fue una experiencia muy linda, como les dije. Así que no se olviden suscribirse al canal, dejando un buen like, familia. Mil bendiciones para todos ustedes. Adiós.